Dos o tres, allí en medio estoy yo, dice el Señor, y acá vemos más de tres. Y me alegra, me alegra, me alegran porque dos de estos de este grupo seminaristas ya han presentado su tarea. ¿Qué pueden eh, decir de ellos? A ver, ¿Ah? ¿qué les parece? Buenazo, ¿sí o no? Y a ver. ¿Quiénes son los que han presentado acá? ¿Me pueden decir? <laughs> A ver. Pero me ha hecho de Juan. Juan el Bautista. ¿En el libro de hechos está Juan el Bautista o no? ¿Qué dicen? No. ¿De, cuál, ¿De cuál Juan tenían que hacer? ¿Juan Marcos? ¿Sí o no? Juan Marcos. Bueno, le he dicho que lo haga de nuevo la tarea. Y y otro ha hecho de Bernabé. Y de Bernabé ¿quién lo hizo? No está acá todavía, no no entra. A ver. Todavía no no, he, no se ha unido. Ya, esperamos que se una. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe una consulta. Las tres sobre el personaje que nosotros habíamos escogido, ¿verdad? Claro, claro. Ajá. ¿Cuándo eh, era, ¿Hasta eh, cuándo eh. tenemos tiempo? Era hasta hoy, porque de verdad es, estoy uh -huh. un poco eso. Sí, lo, lo que tienen tiempo, pero la idea es que, por ejemplo, ya vamos avanzando. Eh, Pedro, ¿no? Capítulo 2, encontramos a Pedro. El capítulo siguiente podemos a, a encontrar a, este, a Bernabé, podemos encontrar luego a Esteban, luego podemos encontrar a, a Pablo. Entonces ir a, a exponiendo poco a poco, no espere al último. La última clase ya quiere exponer, ya no hay tiempo para todos, pero por ejemplo, ya avanzó Bernabé. Eh, ¿Quién lo hizo Bernabé? A ver, está acá. Debes de... Zuling, le toca a Bernabé. Pues. <laughs> no, no, Zuling es, es otro. Yo lo tengo acá, anotado. Ah, este Esteban le toca. Sí, Ajá. tiene razón. Bernabé, eh, Julio Cristóbal. Julio todavía no entra, ¿no? Todavía está acá. Eh, sí, todavía no está, ¿no? Eh, eh, no solamente copien y peguen y hagan de internet no 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 por ejemplo eh, yo les sugiero que agarren un hagan su propio trabajo ustedes a ver eh, cómo hacer su propio trabajo a ver les explico a ver por ejemplo ya yeah. eh, a ver, ya, miren, eh, por ejemplo, vamos a poner Bernabé, ¿ya? Bernabé. Eh, eh, no, no está corriendo. Ya, ahí está. Ven, ¿no? Por ejemplo, todo Bernabé se encuentra en el libro de hechos. Eh, de ahí para adelante, por ejemplo, hay varios versículos acá, hasta aparece también Gálatas, pero todo, todo de hecho se agarren Ya, miren, eh, a ver, yo, yo les estoy viendo en otra, tengo dos pantallas aquí en mi computadora, es que sí, yo les voy a estar chequeando y monitoreando por la otra pantalla, ya, miren, por ejemplo, acá, eh, Bernabé, ¿no? Entonces José, ¿a quién los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé? Ah, entonces Bernabé, su primer nombre era José. Era su, su sobrenombre. ¿Y por qué le pusieron Bernabé? Porque es hijo de consolación. Eh. Y su nombre eh, consolaba a otras personas, porque entonces Bernabé tomándole, eh, o sea, hay que leer sus contextos, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles. Eh, ningún apóstol se atrevió a tomar al apóstol Pablo, pero él se atrevió, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor. Entonces ahí, eh, ¿qué hizo esto? Eh, con sus propias palabras, la disipuló, la trajo a los apóstoles, e impuso las manos, las manos, todo lo que puedan encontrar ahí. Silenciamos, sí, 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 ya lo silencia a Javier Trujillo. Bien. Y, por ejemplo, continúan. Eh, capítulo 11, llegó la noticia... De estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuesen hasta Antioquía. También, ¿para qué viaja allá, no? Eh, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Eh, in, su propia eh, investigación, ustedes. E intenten no sacar de, eh, sino de lo que ustedes leen de acá. Ya, lo que leen. Por ejemplo, ¿a quién le toca Pedro, no? Pedro, entonces pone Pedro, eh, ustedes deben tener una concordancia de la Biblia. Cuando usted tiene una concordancia de la Biblia, agarra todo hechos y va, eh, de hechos nada más lo toma. Entonces acá, acá lo va a encontrar de hechos, aquí empieza, ¿no? Eh, aquí empezamos. Desde acá, todo bajando hasta hechos. Por ejemplo, ahí, eh, hasta termina acá hechos, ¿no? Muchos versículos hay de, de Pedro en el libro de hechos. Intente sacar su propio estudio usted, Pedro. En aquellos días, ¿qué hizo Pedro? aquellos días que se levantó y los reunidos eran como veinte mil, predicó un sermón, ahí está, todo lo que dijo, ya, resumen. Pedro les dijo, arrepentidos, este es el, eh, en resumen, les habló y les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno, ¿no? Eh, también hizo otro milagro, eh, que iba al templo con Juan y Sanaron a un cojo. Eh, de todo lo, lo que leen, nada más. Porque yo les he dado la tarea de que ustedes lean dos capítulos, eh, perdón, lean eh, cada semana, ¿cuántos capítulos? Cuatro. Siete por cuatro, veintiocho, ¿no? Cuatro. Cuatro capítulos. Por ejemplo, entonces usted lee y va encontrando la tarea y va avanzando ahí. Si quiere, lo avanza más rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está acá? Yo, Pastor. Listo. Buenas noches. Buenas noches, Bu hermanos. Pastor, ¿eso que ha mostrado en su pantalla es, está en internet o es una aplicación? Ajá, ah, buena, buena pregunta. Aunque no tenemos concordancia, tal vez nos pueda compartir su. Mire. <laughs> excelente, buena pregunta. Ya. Este, lo que les acabo de compartir se llama un. es un, pro, un, un programa. Se llama Biblioteca Digital Libronix. ¿Ya? Eh, es una biblioteca que... Acá está mi biblioteca. Eh, a ver. Permítame agrandar un poco. Se colgó. Eh... Lo que pasa es que mi computadora se actualizaba al Windows 11 y... Y no está corriendo bien en el Windows 11. Hasta que se adapte. Ya. Tiene almacenamiento su máquina, pastor. ¿Cómo? Tendrá almacenamiento su máquina. Para que el Windows 12, Windows 11, perdón, no le afecte. Eh... Debería tener libre. Sí, tengo libre, no hay problema. Ya, a ver. Vamos de nuevo. Miren, les comparto esto. Ya les dije una oportunidad. Que... Ver. Pueden ver ahí mi, mi pantalla, ¿verdad? Es la biblioteca. Eh, todos estos libros tengo acá, más de 500 libros. Eh, en esta biblioteca LibroNix. Eh, si usted no la tiene, la puede descargar en internet. Ahí está cómo. Y si no sabe, usted también me, me llama y yo le puedo ayudar a instalar en su computadora. Ya. Eh, por ejemplo, hay, hay muchos comentarios, ¿no? Eh, aquí hay un comentario Biblia de Matthew Henry. Entonces usted abre. Ahí está. Comentario de Matthew Henry. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Entonces... Inmediatamente me lleva ahí al comentario. Pero acá también. Este, eh, ya, este. Lo puedo dividir en la pantalla. En dos partes. Y acá está la Reina Valera. Y tiene varias. Miren acá. Eh, la 95. La, la 95. La actualizada. La textual. La, en, en inglés, si usted sabe leer, lenguaje de traducción actual, en Biblia de las Américas, la Biblia del oso, en lenguaje sencillo, eh, Sacra Vulgata, la, la contemporánea en, en inglés, eh, la Dios habla hoy, eh, en, otra en inglés, tenemos otra en inglés, otra en inglés, y acá usted tiene otro también. Maravilloso, que es una herramienta que usted puede tener. Eh, por ejemplo, acá Petros está en el, en el griego, ¿no? Estas son mayúsculas eh, y estas son en la corrida y en la normal que escriben, ¿no? Aquí está Petros. Petros. Petro, ¿no? Pedro, Petros. Eh, entonces, eh, por ejemplo, ahí, puede encontrar usted lo que usted quiera, por ejemplo, Romanos 12.1, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en el 2 dice, nos no conforméis acá, ¿no? Aquí está hablando metamorfosis estoy aprende el griego metamorfosis no es una, una transformación que tenemos que hacer no adaptarnos a este siglo sino que sino que transformados no aquí por ejemplo es de la mariposa metamorfosis transformados no o sea de un gusano que se arrastra pero se convierte en mariposa y vuela por los aires. Eh, te ayuda muchísimo, ¿no? Ya, entonces acá tiene varios para que usted lo pueda manejar y vuelve a la reina Valera, si desea. Ahí está la reina Valera y usted tiene acá para buscar, ¿no? Entonces busca, por ejemplo, la palabra, a ver, este, Eddie, ¿qué, ¿qué te ha tocado a ti hacer tú? ¿Qué personaje? Pedro. Pedro. Ya. Entonces Pedro y me bota en toda la Biblia la palabra Pedro que está ahí. Ya. Hasta el final. Lo encuentra, ¿no? toda la palabra Pedro desde desde Mateo hasta Apocalipsis en Apocalipsis no se encuentra sino hasta Segundo Pedro nada más no eh, eh, o oh, también hay unas concordancias que pueden comprarse en la Biblia la otra es que va leyendo y va encerrando todo lo que dice Pedro yeah. hay otra versión que es gratuita aparte de esto que ustedes deben haber conocido también es esta, esta. Esta versión. Esta versión de acá. A ver si la tengo acá. Un momento. Ya está. Sí, acá está. Es la es war. Esto de acá. A ver, ¿dónde está? Ay, sí. Ya está acá, pero no me quiere dejar compartir. Vamos a ver ahora. A ver. Uh, sí. Este es, uh, aquí tiene, es Word. En la parte superior pueden estar viendo. Se llama el Word. Acá yo tengo un montón de Biblias. Todo este lado son Biblias. Acá ve. Acá dice Biblias. Todos estos de acá son Biblias. ¿ya? Y de acá son diccionarios. Hasta acá. Y en la parte de acá son comentarios. Y en la parte de acá usted hace, escribe sus notas. Por ejemplo, a ver. Eh, palabra de Dios para todos. ¿no? A ver. Usted, por ejemplo, busca una palabra. Acá vamos a buscar. Vamos al libro de hechos. Acá. Acá este libro de hechos. Vamos al capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a buscar la palabra Pedro acá. Se lo busca eh, en la Biblia entera, solamente en los hechos. Y ahí aparece. 82 veces vas a encontrar la palabra Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Es gratuita, descárguenlo, les va a ayudar bastante. El libro Nix es un poco pesadito, pero esta de acá es Word, lo encuentra gratis en el internet. ¿Ya? Cárguenlo y van a encontrar. Ok. Dicho esto, volvemos a nuestro tema. A ver, mm. voy a cerrar esto y vamos a... Pastor, yo quería comentarle algo. Sí. Eh, yo he escogido eh, el personaje de Lidia. Acabo eh, de revisar. Es muy interesante, aunque no tiene mucho, pero solamente el capítulo 16, versículo del... El 13-14, pero es la pionera eh, en presentar el Evangelio en Europa, en Asia. Entonces, eh, estoy, tengo bastante material que he escogido y voy a resumirlo para, para presentarle el trabajo. Excelente, excelente. No hay ningún problema, ya. Y de un solo versículo usted puede uf, escribir libros y libros. Ya, de un personaje, Lidia. Eh, aconteció vistando vino los santos que habitaban en Lidia. Lidia? Habitaban no, en no, no, no. Lidia. Lidia como, como persona, no como el lugar. Exactamente, puedes ver. Lidia, ¿dónde es la Lidia actual ahora? Y, hay, y también hay una personaje, ¿no? Eh, claro, eh, como... Lidia estaba cerca de Joppe, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, miren. Oyendo que Pedro estaba allí. Entonces. Turquía, ah, todo eso puede sacar Lidia, ¿no? Corinto, Corinto toda esa parte. Claro. De Filipos, de Filipo, toda esa parte, Filipos. Todo eso. Así. Así. Ya, vamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Capítulo dos de Hechos permítanme resumirle un poco ya, hechos capítulo hechos capítulo dos eh... hechos capítulo dos es el inicio de la iglesia ya escúchenme bien eh, la iglesia se inicia en Hechos capítulo 2. Sin el Espíritu Santo no es iglesia. La iglesia inicia con el Espíritu Santo, con la llegada del Espíritu Santo. Es el misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero que ahora eh, es revelado. Eh, este, los judíos... Tenían muy en, en claro su templo, sus sacrificios, su culto. Pero de aquí en adelante, eh, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Eh, antes estaba sobre, el Espíritu del Señor está sobre mí, es, pero ahora viene eh, Dios mismo por su Espíritu Santo a morar en nosotros. Es Dios con nosotros. Eh, los judíos tenían alto honor por su templo, por sus sacrificios, por sus sacerdotes, pero de aquí en adelante el Evangelio eh, del reino de Dios viene al reino de Dios a morar en cada uno de los creyentes, iniciando así la iglesia. Y la iglesia empieza aquí. Habían venido eh, muchos de diferentes lugares. Eh, como ustedes pueden ver, eh, habían venido desde en el versículo nueve, podemos encontrar aquí hay gente de Partia, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, de Libia y de Roma, ¿no? Hay de diferentes. Estos son de. que habían sido judíos. que habían sido esparcidos en el tiempo. de. de eh, cuando. a ver. son disparcidos, ¿no? en diferentes partes. cuando Babilonia conquista a Israel a Judá los lleva y muchos de ellos son eh, disparcidos. Se les conoce como la diáspora. La diáspora, ¿ya? No olvide esta palabra, la diáspora. Entonces son judíos que vienen a la fiesta de Pentecostés, a la fiesta que se mecía las, los primeros frutos, las gavillas, en señal de gratitud a Dios por la bendición que les Dios les da el pan, les da los primeros frutos, el alimento. Es una fiesta muy maravillosa. Eh, a la fiesta de, de Pentecostés, los primeros frutos se presentaban ahí. Y ahí tenemos el primer fruto también de la iglesia, con una gran cosecha, convirtiéndose. ¿Cuántos, Cristian? ¿Cuántos se convirtieron? La semana pasada dijimos: Como tres mil se convirtieron. Wow. En el Antiguo Testamento les dije que se murieron más de tres mil. Y aquí son salvados más de tres mil. Aquí solamente se contó los tres mil, los varones, sin contar mujeres y niños. Imagínate las familias. Aquí habían venido más de cuatro millones de diferentes lugares de toda la diáspora para celebrar. Y esta gente escuchó uh, en sus propios lenguajes, en sus propios idiomas. Entonces Dios les permitió eh, que los apóstoles, inclusive quizás unos 120, los, o los 120 algunos, eh, que tengan ese... Privilegio no de evangelizar a otros en el idioma en que eh, ellos habían conocían, ¿no? Eh, y todos se preguntaban, no. Miren, ahí dicen el versículo acá, en el once, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Qué maravilloso. Los países enumerados comprenden desde la región de Persia en el oriente hasta Libia en el occidente y abarcan así el mundo entonces conocido. ¿no? Y, y qué lindo discurso que les da. Pablo les explica que no están borrachos. Y en el 38 les dice qué es lo que tienen que hacer. Vuélvanse a Dios, ese es arrepentirse, ¿ya? Arrepentirse es volverse a Dios y bautícese cada uno. ¿Ya? Bautizarse en el nombre, <coughs> invocado su nombre, ¿no? el nombre de Jesucristo. Bien, a ver, ¿cuántos de ustedes han ido la lectura? A ver, preguntas. A ver, sé que han leído o no han leído y tienen algunas preguntas del capítulo 2. ¿Hay preguntas o no han hecho del capítulo 2 o de qué capítulo empezaron a leer del capítulo 3? Pastor, buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bendiciones. Eh, solamente quería, yo estoy, bueno, yo estaba haciendo mi lectura personal del libro de Hechos, ya no. Ya este, estoy leyendo ya de hace como cinco meses, más o menos, por el libro de Hechos. Entonces, eh, bueno, yo creo que es necesario entender que el libro de Hechos es un libro de transición, ¿no? según a las, al, al comentario que hacen los teólogos que es necesario tenerlo presente porque con el libro de hechos muchas veces se han hecho eh, falsas enseñanzas y también malas interpretaciones ¿no? por ejemplo eh, se dice que es un libro de transición porque hay una transición de la ley a la gracia no entonces, si no sabemos distinguir eh, de la ley a la gracia, las cosas que han cambiado, entonces podemos de repente torcer en algún punto, ¿no? Y entender de que la doctrina eh, ya lo desarrolla el apóstol Pablo, ¿no? Lo va instituyendo a la Iglesia, ¿no? A partir en el libro de Romano, ¿no? Estoy viajando ahorita, pastor, pero bueno, ese era mi aporte mi... Uh -huh. sobre el estudio de hechos, pastor. Estoy llegando a mi casa en un momento. Uy, ya, esperamos que llegues lo más pronto, ¿ya? Sí, en, intent, entiendo, no tener, entiendo los comentarios que podemos tener o, o que nos han enseñado antes en otro instituto. Pero nosotros vamos a intentar eh, ver eh, más apegados a, la, a lo que podemos sacar de acá, ¿ya? Eh, lo que podemos disfrutar de lo que ustedes... Eh, porque esto, eh, puedo traerles comentario, tal fulano dijo y dijo y esto es así, pero... Eh, no es tan provechoso un seminario con virtual, y es mejor directo de la palabra, porque usted bebe de la misma fuente. ¿ya? Eh, por ejemplo, habló el hermano Jorge de la ley y la gracia. La ley y la gracia lo explica Romanos mucho mejor que Hechos. Hechos nos cuenta cómo inicia la iglesia. La iglesia inicia con la venida del Espíritu Santo. Ya, eh, y usted es, es miembro de esa iglesia o se convierte miembro de la iglesia en, eh, cuando usted eh, se convierte, no ya, se arrepiente acá en el versículo 38, cuando usted se vuelve a Dios y es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, usted se convierte en la iglesia del Señor, en el cuerpo del Señor, miembro de la iglesia, ¿no? En, y la iglesia va a esparcirse ahí, porque todos los que reciben eh, eh, la palabra de Dios aceptan a Jesús como esos tres mil, y ellos, como son de la diáspora, han venido solamente para la fiesta, ellos regresan a sus lugares y ahí empieza la iglesia el apóstol pablo es uno de las diáspora también que había eh, es muy posible que eh, allá también haya venido no o le contaron pero lo cierto es que él eh, es maravilloso entender todo esto y tenemos la vida de los primeros cristianos al al finalizar el capítulo 2. Gracias, Jorge. ¿Otra pregunta tienen por ahí? Sí, eh, sí, pastor. Eh, yo tengo eh, más que una pregunta, una, una cosa que me ha llamado la atención con respecto a Pedro. Eh, sabemos de lo que pasó con la vida de Pedro, ¿no? Antes que el Señor eh, ascendiera al cielo. Pero aquí en el versículo 15 yo encuentro un Pedro muy confortado, muy eh, tomando ya... Eh, las cosas del Señor. Eh, Pedro ya eh, recobrado completamente con la confianza y la autoridad, ¿no? Eh, tras la noche que había negado al Señor. En el versículo 15 le encuentro a Pedro ya muy eh, fortalecido, ¿no? Cumpliendo eh, lo que el Señor le había encomendado. Y así es donde encontramos eh, en el capítulo 2 ya. Encontramos en el capítulo 2, en el versículo... Eh, 41 dice que con toda la autoridad ¿No? y lleno del Espíritu Santo, dice, se convierten tres mil personas por la predicación de Pedro. Entonces, ese, 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 ese cambio, ¿no? Eh, eh, me llama la atención y veo cómo, cómo el Espíritu Santo obra. No solamente eso, ya en el capítulo 3, en el capítulo 3, cuando es llevado al concilio, ¿no? Con Pedro y Juan encontramos en el, en el capítulo cuatro, eh, dice que cinco mil personas dice creyeron y el número de, la, de los varones eran como cinco mil dice Entonces, ¿Ya? muy bien gracias eh, sí ya les quiero hacer una pregunta a ver voy a dejar de compartir y les pregunto a todos los que estamos acá a ver, escúchenme, ¿eh? un hombre en una iglesia eh, habla mal contra Jesús, blasfema, miente, dice que no la conoce y, y pasa solamente 50 días esa persona se ha arrepentido se ha reconciliado usted la dejaría predicar en su iglesia o no qué dice cristian una cosa es el arrepentimiento y otra es su confesión que realmente ha confesado el señor si es realmente es le explico verdad su arrepentimiento no y ver si su fe es bien es cambiada Purificada, como se viene, claro lo dice. Yeah. ¿Qué dice Roger? Esta persona a, a 50 días ha blasfemado, ha hablado mal, abandona a Jesús, eh, hace todo lo que tiene que hacer y él se reconcilia con el Señor. Y Después de 50 días predicando a Dios, a Dios, ¿qué dices tú? ¿Lo dejas en tu iglesia o no? Y, obviamente, yo personalmente creo que sí, ¿no? De hecho, si hay un. Ese ese arrepentimiento genuino, genuino se puede observar a cierta manera, creo que. Obviamente, creo que sí, esa persona puede ser. De hecho, en la Biblia nos mandan a, a predicar la palabra, ¿no? Y si esa persona ha tenido ese arrepentimiento en primer lugar, ese cambio de 180 grados, ¿verdad?, que, que genera el mensaje del Evangelio. Eh, obviamente creo que está permitido por hablarlo, ¿no? Ahora de que, que, que lo pueda... Y, y creo que eso es muy bonito, de cómo Dios utiliza ¿no? A, a nosotros, porque hay que rescatar algo que nadie es bueno. Todos somos malos delante de los ojos de Dios, entonces, eh, de cierta medida, no somos nosotros, sino es Dios utilizando a nosotros, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Y sería... Un privilegio ser usado por Dios de esa forma. Es Pedro, es Pedro lo que le, le estoy hablando. Negó a Cristo, blasfemó, mintió que no lo conocía, abandonó todo, dijo, me voy a pescar. Y finalmente Jesús lo encuentra y le dice, Pedro, me amas. Y, y después le dice... Te encomiendo, ¿no? Pastorea mis corderos, mis ovejas, y a los 50 días está de nuevo predicando el evangelio y está haciendo una gran cosecha. ¿Qué dice Sol? Sí, pastor, yo justo ya que hay un poco de bulla. Ya, justo este, yo pienso que es así como los chicos han mencionado yo creo que es una gran sorpresa una gran diferencia entre el Pedro que había que están viendo ahora pero yo creo que pienso que quizás las personas le, le lo, lo tomaron en cuenta y se convirtieron y lo que decía Pedro era real porque él en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo recibieron el Espíritu Santo y creo que como alma, antes se menciona en los primeros versículos que todas las personas habían visto pues, que ellos hablaban en diferentes lenguas y unos y otros como que se preguntaban como que esto se debe, debe estar borracho, seguro, cosas así. Pero la gente ya vio que había pasado algo diferente, vio que era algo diferente el Pedro. Y yo pienso que en las palabras que él dijo, eh, no era él hablando, porque si no era ya el Espíritu Santo a través de Pedro hablando porque humanamente el que lo que Pedro hablaba quizás humanamente era el Pedro que negó como usted dice el que se fue el que lo abandonó pero el Espíritu Santo a través de Pedro fue el que pudo hablar y dar esa, esa predicación y a veces eh, es complicado incluso incluso podemos decir como que sí sí este sí quizás aceptaríamos no que alguien venga a la iglesia y predique así no quizás su testimonio pero es un poco complicado porque muchas veces eh, nosotros como humanos somos un poco así como que prejuicioso espectacular palabra y la pensamos sí, y la y, y pensamos bien no eh, a quién escuchamos o, o a quién pueden predicar en la iglesia ¿no? no es que cualquier persona puede predicar pero eh, el testimonio de Pedro pienso eh, que había sido no malo un desastre antes pero a partir del momento que llegó el Espíritu Santo, era otro Pedro. Y eso fue lo que hizo que las personas puedan escucharlo con atención, porque cualquier persona no, no prestaría el oído para escuchar a un Pedro que no... Pero sí a él, porque habían visto que había, había sucedido algo extraordinario en ese momento. Y era el, el Espíritu Santo que había llegado. Bueno, pienso eso. Muy bien, a ver. Está bien, pastora. Caramba, está muy bien. <laughs> Miren, les felicito eh, tener ese corazón, ¿no? Por ejemplo, les comento lo que cuando yo recién llegué a causa Pampa. Un joven tocaba bien el teclado, la música. Y pasando tres meses. Se me acerca y me dice, pastor, he embarazado a una chica. Él tocaba el teclado. O sea, ya tiene tres meses la chica. Tres meses estaba tocando el pecado, ¿sí o no? Y el hombre viene, pide perdón. No me pidas perdón a mí, le digo, pídele perdón a Dios. A la congregación. Pasó al frente, lloró, se arrepentió. Y él esperaba que yo le diga: Deja, deja de tocar. Y le dije: Sigue tocando. Ya confesaste tu pecado, ya te arrepentiste, vas a reconocer, vas a casarte. Sigue tocando. Si antes te tenía el. Eh, Satanás en pecado y estabas tocando y ahora que ya confesaste y arrepentiste, ¿quieres dejarlo? Toda la iglesia se me avino encima. ¡Pla! Pedrearme al pastor. ¿Qué clase? ¿Qué clase de pastor? Entonces yo con él, abrazándolo a un lado, asqueroso, pecador. Ustedes saben cómo es mi presbítero policía alemán. El que está libre de pecado, que tiene la primera piedra en la que sí, pastor. Ahí está, esa palabrita. Y entonces, a mí... Ahora es, ellos son casados, sirven en la iglesia, tienen cuatro hijos. ¿Qué, qué sería? Claro, la disciplina. La disciplina no era para condenarlo, era para restaurarle. Me dije, tiene seis meses para acabarme de leer el Nuevo Testamento. <laughs> Esa era su, su disciplina. Y orar cada mañana y presentarme dos preguntas de cada capítulo de. Y cambió. Y a los seis meses que terminó, le levantamos la disciplina y siguió adelante. Pedro fue duro, pues, que le dijo el Señor, pero cuánto amor, no el Señor lo buscó. Eh, se trata de que Dios busca al pecador, no el pesca, el pecador busca. No. Jesús va y lo busca, y dónde lo encuentra, pescando. No había pescado nada esa noche. Le da un desayuno Dios. Jesús le, le prepara un pescado con pan y les da de comer. Y ahí es cuando le dice: ¿Me amas? Él dijo: Tú lo sabes que yo te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Ustedes deben asegurarse, amar a su Señor sobre todas las cosas. Y si no lo está amando aquí alguno, arrepiéntase y vuélvase a Él. Y reconcíliese. Y el Espíritu Santo vendrá y nos usará, así como le usó a Pedro, puede usarte a ti, a mí. Él es Dios, no ha cambiado. Él es Espíritu Santo. Puede usarnos. Amén. Sí. Otras preguntas? Se está poniendo buena la enseñanza. Pastor. Pastor, sí. perdón. Eh, ya tengo la pregunta ya. Pero no te inventes, sino lo que has leído. ¿eh? <laughs> ya. No, no, de la <laughs> Biblia. Biblia, 100% bíblica. Tienes bueno. <laughs> que haber leído, pues. ¿eh? Claro, no, por eso le estoy diciendo que sí, sí, sí. tengo seis meses leyendo Hechos de los Apóstoles. Ya ya, en los primeros versículos del primer capítulo, en el primer capítulo, dice de que los, los discípulos vendían sus propiedades, y se quedaban sin nada y se repartían entre todos. Pregunta, pregunta del millón. ¿Tengo que vender mi casa, mi televisor, mi ropa y lo reparto con todos ustedes? ¿Sí o no? Con, conmigo no, hermano, porque yo tengo. ¿eh? con los, los que no tienes tienes no, no. que hacerlo no <laughs> esa es la pregunta que vuelve a repetirse en hechos cuando jesús le dijo al joven rico uh -huh. qué debo hacer para ser salvo y jesús le dijo ama a dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y el rico dijo ya le, le he hecho todo eso ¿Qué más me falta? Y entonces ahí le dijo Jesús, te falta una cosa, ve y vende, dalo a los pobres y sígueme. Eh, José o Bernabé vendió sus propiedades. No todas, me imagino, él tenía dos, por ejemplo mi papá, él en la gracia del Señor logró alcanzar cinco propiedades tener. Entonces dijo uno para cada hijo y me ha dado a mí una hectárea con 25, a mi otro hermano una hectárea también y media, a otro una hectárea con riego, a otra sí, y nos ha repartido. Y una se agarró, él dijo, esta es, esta sí, no le doy a nadie, es para mi vejez. Y lo está vendiendo lote, a lote, a lote y diezma y está viviendo de eso. Yo sé que Bernabé es un hijo de Dios, un consolador. No es quedarme de la sin nada. Es saber administrar los recursos que Dios nos ha bendecido. Eh, no está aquí la cuestión es quedarme sin nada, que venda mi casa y todo eso. No es eso. Eh, está diciéndonos, ¿qué amas más? ¿A Dios o a tus propiedades? Y ahí nos está demostrando Bernabé que él está amando a Dios y la verdad la verdadera religión es esta acordarse de los pobres los huérfanos y las viudas asistirles y eso es lo que hizo él y no sabemos también en el contexto en que vivían estaba en el contexto de la persecución sí. entonces y Bernabé también dijo si me, al, al fin y al cabo me van a matar ¿para qué quiero llevar esto Mejor voy a dejarlo a mis hermanos cristianos y lo vendió y lo repartió. Es hacerlo de todo corazón. Encontramos otro caso más adelante que lo vamos a ver en Ananías y Zafira. Ellos mueren. ¿Por qué mueren? ¿Por mentirosos? Ellos mueren. ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué mueren? <laughs> eh, después lo vamos a ver eso. ¿eh? ¿Por qué creen que murió? <laughs> ya, vas adelante. <laughs> bien, Jorgito. Eh, espero que haya respondido. Y ese es cada uno tenemos un punto de vista, pero edifiquémonos, edifiquémonos. Apareció Zulín. Muy bien, Zulín. Sí, Sol. Doctor, disculpe, con respecto a esa pregunta, yo creo así como como dice usted y creo que hoy en día eh, una forma de poder nosotros prácticamente eh, entregar todo a los pobres esposas, o hacer esas cosas o entregar todo para, para el servicio de Dios es administrar todos nuestros bienes y poner a dios en primer lugar por ejemplo con, nuestro, con nuestra casa muchas veces nosotros nuestra casa la prestamos para un cumpleaños. La prestamos para que hagan celebración, la prestamos. Pero ¿cuántas veces hemos prestado nuestra casa para que se haga una reunión de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos prestado nuestra casa para quizás hacer una reunión de niños? Entonces, yo creo que hoy en día eh, Dios nos da muchas cosas a todos nosotros, muchos bienes y pone muchas cosas, pero siempre debemos ponerle en primer lugar, utilizando todo lo que tenemos, pero para que el reino pueda avanzar, para que el reino pueda avanzar y predicar. Y todo eso. Excelente, Sol. Zulín, pues quería todo hablar bien. también. Todo, a todo lo que nosotros tenemos, hermanos somos simplemente administradores y debemos administrarlo bien para la ayuda del prójimo y todo, ¿no? Sí, adelante. Eh, yo creo que eh, tenemos que eh, ver bien esto porque eh, sin perder. Que estaba al inicio de la iglesia. Y en Jerusalén se estaba pasando un hecho eh, trascendental porque mucha gente llegaba, muchos peregrinos llegaban. Y, y la iglesia era en gran cantidades Entonces, para suplir la necesidad alimentaria, hospedar a todo ello, entonces se vio aquí que vendían sus bienes para darle sustento a los hermanos que estaban ahí en Jerusalén. Pero luego ya empieza la persecución. Entonces, esto eh, ahora, como dice el hermano, ahora tengo que vender para darlo toda la iglesia. Entonces, yo creo que no es, el, no es la frase, no es el, el término, porque la iglesia en hechos nos hace ver que es el inicio de la iglesia. Y, y en Jerusalén había mucha gente de toda nacionalidad. Y la iglesia lo acogía. Dice, se convirtió tres mil, luego se convirtió cinco mil. Mira, ahí no hay ocho mil. Cinco están las esposas, ni los niños. ¿Cómo se sustentaba eso? Entonces, los hermanos tuvieron que ver al sustento y los que tenían propiedades, dice, vendían sus propiedades. Y todos, dice, en el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice. Ya en, en Libre Romanos. Ya Pablo pide una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ¿no? Para llevar a los santos, dice. Entonces, ya ahí en otro, en otro, es otro contexto, pero yo creo que en nuestra actualidad, como usted dijo, ¿no? Eh, el Señor es eh, eh, dar con generosidad, tar, dar con, con, eh, con lo que el Señor nos bendice, pero hoy es otra realidad, pues, es otro contexto de nuestra situación. Dylan está bien atento, lo veo y Roger está bien pensativo <laughs> y los demás han apagado su cámara. Él está ahí mirando también. Muy bien. Eh, lo que yo quería decirles también, escuchen cuando dice la Biblia que tenían en común todas las cosas, no es comunismo, por si acaso. El comunismo es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, pero aquí no lo mío es mío y si yo quiero la comparto contigo este es otro lado no es comunismo por si acaso ya eh, y es lindo esto nos enseña que la iglesia debe buscar la unidad ayudarnos lo que dice gálatas no sobrellevar las cargas los unos a los otros por ejemplo, cuando mi esposita estaba mal, eh, yo tenía que viajar, tenía eh, para sus medicamentos y todo eso, ¿no? Y la iglesia hizo una ofrenda y me entregó. Y gracias, excelente. Ah, soy el pastor, me apoyaron, chévere. Y entonces, otra hermana también se enfermó y... ¿Y por qué no hacemos eso lo mismo con la hermana? ¿Por qué tuvieron que hacerlo conmigo nada más? ¿Verdad, no, pastor? Ya entonces. Metan todos. Vamos. Eh, un corazón. Metan ahí las ofrendas. Es para la hermana. Y si lo hicieron así conmigo, también lo van a hacer mañana, más tarde, contigo. Vamos. Y apoyamos a la hermana. Eso nos enseña. Es, eh, eh, la Biblia está hecha para no solamente para contarnos, sino para vivirlo. ¿Qué les parece? Si aquí entre ustedes está pasando algo mal abran su corazón, vamos a orar y también vamos a enviar su ofrenda. ¿Qué le parece? Somos un grupo, ¿sí o no? ¿Por qué no? Podemos compartir el amor de Dios. Aunque sea un solcito, vale. Se completa a 100 soles, 99, ¿te falta un sol? Un sol vale. ¿Sí o no, Roger? Sí o no, Julio? Pastor, buenas noches. Hola, Julio. ¿cómo estás? pastor. Buenas noches, hermanos. Sí. Ya, vamos eh, a... eh... ya sigue, sí. Bueno, solo, solamente para contar algo, ¿no? Sí, justamente eh, tratando este tema de Bernabé, ¿no? A mí me ha tocado eh, el tema de la historia de Bernabé y verdaderamente que es, es un personaje fantástico, realmente. Es, es, eh, sacamos bastante. Ejemplo, bastan, bastantes enseñanzas se puede, se puede sacar de este, de este personaje. Pero solamente justamente para, para acotar nada más eh, al tema que estaban viendo acerca de, de la distribución económica que había en la, en la iglesia a los inicios. Como dijo el hermano, sí es verdad, o sea, es, es, un, es un tiempo en el que la iglesia se estaba, se estaba iniciando, estaban ellos aprende, aprendiendo a, a vivir como iglesia. Y, y creo que lo que, hicieron, lo que hicieron ellos, en todo caso, es a, a, eh, obedecer a las enseñanzas que, que, Jesús, eh, le, que Jesús les dejó, ¿no? Empezaron ellos a, a, a observar que no eran ya vecinos, ya no eran este, primos, vecinos, ¿no? Compañeros, eran hermanos, o sea, eran una familia. Y entonces eh, la, la práctica en realidad se llevó como si fuera una familia y, y es verdad. A, eh, había un problema eh, económico, un problema social en, 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 en Jerusalén en esos tiempos, así es que conllevó eso también a, a esa práctica, ¿no? Ellos tenían de repente una visión un poco apocalíptica, ¿no? Tal vez de que... Eh, eh, de que de repente ya el fin se acercaba no Pablo mismo lo menciona muchas veces no dice y nosotros los que hayamos quedado no entonces o sea los que hayamos quedado no dando a entender de que ellos consideraban de que sí en ese tiempo en ese tiempo iba a ser el fin de, lo, el fin de, de no de de, de todo eh, sin embargo también podemos ver que haber hecho esta práctica en un momento hace que la iglesia en Jerusalén pase una una época muy difícil y es por eso que Pablo incluso tiene que enviar después ayuda económica a, a la iglesia en Judea, porque, porque ellos habiendo, habiendo eh, ya eh, usado todo eso eh, eh, en el reparto, en todo eso, prácticamente habían empezado a vender, a vender ya y, y, y ya, no a, a, ya no a tener cosas propias. Entonces, yo pienso que la administración de, de, de la economía hay que usarla con sabiduría también. No estamos, es cierto, en, 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 tiempos, en esos tiempos ya como de la iglesia eh, primitiva, ya nosotros tenemos la palabra de Dios que ya nos puede enseñar. Y creo que en esos tiempos se puede usar, se puede, si, si, si se usa todo con, con sabiduría, obviamente pidiendo la guianza del Espíritu Santo, eh, podemos tener una iglesia no solamente eh, bendecida espiritualmente, sino también prosperada en lo económico, en lo social y en todo lo que respecta. Así pastor. Amen. Ya. A ver, continuamos. Este, ¿Qué ven en mi pantalla? Hechos 3, el O sea, el versículo bueno. y el, el, el milagro que realizaron. Oh. Ya. ¿Cuántos han leído? Levanten una manita a ver. Ya, capítulo 3. Ya, muy bien. Excelente, han leído. Ya. Este, ¿qué podemos aprender de acá? Si han leído es porque han escrito ya sus dos preguntas. A ver, vamos. ¿Quién? Adi, ¿qué preguntas ha sacado ahí? Bueno, sí tengo unas cuantas dudas ahí porque me da un poco de curiosidad en los primeros artículos que mencionan que cargaban. O traían al cojo cada día, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Recuerdo el versículo. Ahí yeah, oh. o está, sea, el versículo 2. Y, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, ¿no? Entonces, mi pregunta era: personas que ya conocían que era un cojo de nacimiento y lo ponían ahí, creo que para conseguir limosna, o, o, o no sé qué esperaban, ¿no? En la puerta de, del templo. Entonces. Mi pregunta es si Pedro y Juan, que subían juntos ¿no? A, que, al templo, eh, ya lo habían visto antes, ¿no? Esa es mi pregunta. <laughs> si ya lo habían visto antes. Y, y también la otra pregunta que tenía era: eh, ¿cuál es la, la hora novena? Creo que en el anterior capítulo también menciona acerca de la hora tercera, creo. Y eso. Hora novena, ¿no? Sí. sí. Creo que no es, no es igual para, no es para nuestro... Es de la tarde. ¿no? Ya. Bien. Entonces, primero, este Pedro y Juan, si lo habían visto, la verdad que me has hecho pensar ahorita, no sé, tampoco yo no sé si lo han visto o no, pero lo cierto es que eh, Pedro y Juan, son dos discípulos muy. Eh, uno estuvo muy lejos, Pedro, y Juan estuvo muy cerca a Jesús. No sé qué, qué pensaron o qué sucedió. Se reconciliaron, caminaron los dos y van ahora reconciliados al templo a la hora novena. La hora novena viene a ser más o menos las tres de la tarde. ¿Ya? Eh, antes se contaba la primera hora, seis de la mañana. Uh -huh. La hora. Entonces, eh, al mediodía, la hora sexta. A las tres de la tarde, la hora novena. Okay. Tres de la tarde. Ya. Y lo traían ahí a un, a un mendigo, ¿no? Y, y la Biblia dice de nacimiento, o sea, lo conocían la mayoría de los feligreses que asistían ahí al templo qué templo era era el templo eh, que Herodes el Grande construyó para uh -huh. para los judíos porque era, era su era su joya favorita de los judíos y ganarse el aprecio y había una puerta la, tenía varias puertas seguramente este templo, pero en la, la puerta principal era muy decorada, por eso le, le, le habían bautizado la puerta, ¿no? La hermosa, que se llamaba la hermosa. Lo ponían ahí en la puerta del templo, que se llamaba la hermosa. Bueno, algunos dicen la puerta o el templo. Eh, no es eh, muy... Importante saber eso, pero lo más importante aquí es que la maravilla que Dios mostró. La maravilla, ¿no? Ya. Eh, vamos, preguntas, seguimos. O sea, ¿este fue el primer milagro que realizaron los apóstoles en el nombre de Jesús? No. ¿O ya habían hecho antes otros? Ya habían hecho. Otros? O sea, en, en Lucas vamos a encontrar que los setenta se fueron, no es muy posible que ellos también estaban y, hab y habían hecho milagros, porque dicen ellos hemos hecho milagros, los demonios se sujetan a nuestro eh, a la voz de Jesús y, y hemos visto a caer a inclusive, inclusive, no a, a los demonios, todo eso, no hemos visto cómo el Señor se había manifestado, no. Eh, milagros de la provisión de cómo Dios les había provisto, también es un milagro. Entonces, eh, es muy interesante esto. ¿ya? A ver, algo más, piensen. Cristian. Sí, yo yo por justo paso a preguntar esto: señor. ¿qué es lo que muestra que Jesús es el único camino de salvación, según ese capítulo? Y justo estaba leyéndolo y bueno. Pero que recién, recién, realidad. ¿no? <risa> <risa> no, justo por ahí estaba leyéndolo y. Ahí el versículo 23 es un poco que me está haciendo aclarar esa respuesta a lo que le acabo de preguntar. Que bueno, ahí habla de todo el alma que fue escogida, ¿no? Y, y eso es lo que uno espera, ¿no? Porque cuando oye, perdón, cuando oye, y acá en una referencia, nosotros cuando oímos la voz del Señor y obedecemos todo, digamos, todos los problemas o lo que tengamos, por misericordia va a ser salvada, ¿no? Pero si esa hoy ese, como digo, esa voz escuchada no es re, no es este totalmente no se puede decir este aceptada, en qué fue? se puede desgarrar, en este caso como acá en el versículo 23 dice desgarrada del pueblo. Nosotros sería sería una voz que no no se realizaría en nosotros, ¿no? Una verdadera una respuesta de verdad para cada uno ante un problema que tengamos personalmente, ¿no? Y con respecto a la pregunta que yo se lo acabo de decir, es, bueno, es ese versículo que es lo que me llama de la impresión falsa que tenía que sí. eh, corregir. Eh, pastor, tengo una observancia aquí de la lectura que, que he hecho. Ya. Y eh, Lucas, como médico, lo relata tan detalladamente y le da dos versículos a este, a este hecho del, del, del paralítico. Porque era notoria toda la población. el versículo 7 dice: tomando de la mano, tomando de la mano, dice derecha, le levantó, dice. Este, él, él estaba ahí mirando. Porque dice: lo levantó, dice. ¿No? No dice: lo levantaron, no dice. Lo levantó, dice. Y al momento, se le afirmaron los pies, dice. Mira, y, y, y como médico, dice: y los tobillos y los tobillos dice y saltando se puso de pie y anduvo esto eh, como 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 eh, como autor de este libro lo detalla tan cómo habrá sido el tobillo vamos de esta persona no porque ahí había el nacimiento dice de repente cómo habrá tenido forma el tobillo no sabíamos no sabemos pero lo que este médico como Lucas lo relata es para mí especialmente en ese momento verle al tobillo en una posición correcta, ¿no? Y saltar, no, ya es, es para más, ¿no? Médicamente puede decir, pero esto eh, no tiene comparación, es algo, algo, algo insólito para, para ese tiempo, ¿no? Y en vista, pues, de, de mucha gente. Versículo nueve termina, y todo el pueblo le vio andar y alababa. El pueblo dice, lo vio andar saltar y andar dice entonces para mí esto es, es grande y, y Lucas lo relata con como como médico como como persona que ha tratado a una a una persona eh, muy con situaciones similares de repente no pero lo que vio Lucas eh, es tremendo es tremendo pastor a ver otro punto de vista quien dice yo Zulín quería hablar Sí, pastor, justo quería comentar leyendo el versículo 6, que es lo, el, el versículo que más me gusta del capítulo 3, cuando dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, Pedro tenía algo mucho más valioso que algo material, ¿no? En este caso como la plata y el oro, que en realidad era lo que pensaba el hombre cojo de nacimiento, que era lo que él quería o necesitaba, porque pedía limosna. Pero Pedro tenía algo más importante, como habíamos leído en el capítulo anterior, que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, él no le dio plata ni oro, pero le dio algo mucho mejor. Que ni el cojo pensó, ¿no? Que fue la sanidad. Y cuántos, es un reto personal, ¿no? Y también para cada uno poder decir esto, como Pedro: Mira, no tengo plata ni oro, pero esto te doy. No, no es algo tan fácil que podamos decir, pero Pedro, como Pedro lo hizo, entonces estamos llamados también a, a poder, poder decir esto como autoridad, ¿no? y que ocurre algo, no, por ejemplo cuando vayamos por por los enfermos a orar por ellos y sean sanados, no solo como decía el apóstol Pablo ir con palabras, sino con poder, no, que cuando oremos por alguien suceda algo, eso es lo que quería compartir. Excelente, Zulín. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí o no? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? Más lo que tengo te doy. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Por qué no una persona en la iglesia no ama? Porque todavía no ha, no ha recibido el amor de Dios en su vida. ¿Por qué no puede amar? ¿Por qué no puede perdonar a la hermana a tal fulano? la iglesia porque todavía falta el, el perdón de dios en su vida para que se sienta perdonada si dios me ha perdonado todo pienso yo lo mínimo que me ha hecho mi hermana voy a perdonar y otro al yo darle monedas plata va a tener otra necesidad de nuevo Va a tener hambre otra vez. El otro día va a estar sentado otra vez ahí. Va a estar sentado pidiendo otra vez. Entonces cuando le damos mucho más allá, ya no va a volver ahí a estar. Y eso es lo que hizo el Señor conmigo. Yo era ese mendigo. Él me dio vida nueva. Él me dio su gozo, su perdón, su gracia. Es, me dio el tesoro más grande de seguirle. ¿Comentarios más hay? Cumplían la promesa de Dios en su vida. El poder de Dios está levantando. La gente quiere poder. Jesús quería cambiar su condición completamente. Y lo cambió completamente. ¿Alguien sabe Sofonías 3:17? No. ¿Qué dice, pastor? Que dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Recuerde, si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador en su vida, él habita por la fe. El Señor está en medio de cada uno de nosotros, en medio de ti, es poderoso. ¿Qué lleva dentro de usted? A Jesús, un gran Dios que puede hacer grandes cosas, grandes milagros. No dude en orar por los enfermos. No dude en bendecir a las personas. Primero, se unió a los apóstoles, entró con ellos en el templo. Segundo, empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado, andando y saltando. Finalmente, empezó a alabar y a adorar a Dios. Dios deja a una persona. En su sentido cabal, ¿para qué? Para testimoniar de, la, de lo que Él ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho en uno. Y lo encontramos nuevamente, Pedro, predicando a la multitud del versículo 11 al 12. Pedro sabía que la fe no viene por ver u oír de milagros, sino que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios simplemente permitió ese milagro. La gente va a querer, ve un milagro, va a querer que sigas haciendo milagro y tras milagro y otro milagro más grande y otro milagro, pero nunca cambia. Los milagros no nos hacen eso. Por eso Pedro les predica la palabra y les dice lo que tienen que hacer ahí. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su hijo Jesús. Un comentarista dice que el milagro de la predicación de Pedro era mucho más maravilloso que el milagro de la sanación del hombre que se acostaba a la puerta de la hermosa. Entonces, el milagro más grande es compartir el evangelio y que entiendan y se arrepientan. Habla del santo. Aquí Pedro exaltó a Jesús como Dios. Pedisteis que se os diese un homicida. Vosotros entregasteis y negasteis. Vosotros negasteis al Santo y al Justo. Vosotros pedisteis que se os diese un homicida. Vosotros matasteis al autor de la vida. Los confronta con su propia maldad y su pecado que habían hecho, han matado al. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cómo el hombre fue sanado? Explicando los sufrimientos de Jesús. Pedro los llama al arrepentimiento. Del 22 al 26. Pedro advierte el peligro de rechazar a Jesús. Uh -huh. Fe. Al no, otro bueno. lado. <laughs> Está vendado con. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué hace Pedro? Les dice: arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Borrado, esto tiene la idea de limpiar la tinta de un documento. Tinta de tinta en el mundo antiguo no tenía contenido ácido y no se hacia del papel. Casi siempre podía ser lavado con un trapo húmedo. Pedro dijo que Dios limpiará nuestro récord de pecados así. Como nuestros pecados son como trapos de indicia. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En hablar de tiempos de refrigerio, Pedro se refería al tiempo cuando Jesús regresará y gobernará la tierra en justicia. Pedro hasta dijo para qué él envía a Jesucristo, así implicando que si el pueblo judío completo se arrepiente, Dios el Padre enviaría a Jesús a que regresara en gloria. Tiempos de refrigerio. Más preguntas del capítulo 4. Del capítulo 3. Antes que pasemos al 4. ¿Qué más han leído? Preguntas. Se ve que no han leído. A ver. Tenemos que en dos. Cada uno ya. Tenemos que compartir. Es su, su anote de su cuaderno. Debe. Mira nada más y entonces es más enriquecedor y estamos más despiertos, más atentos, no solamente yo hablando, sino también que aprendemos de todos. Pastor. Pues no, sí. eh, solamente quería hacer un breve comentario. Eh, o sea, yo eh, comencé a, a decir de que el libro de Hechos es un libro de transición. Eh, bueno, el libro de Hechos es un libro muy hermoso porque nos narra eh, la historia, cómo vivían los primeros discípulos, ¿no? La, la historia de los apóstoles es muy bueno. Pero lo que quise dar a entender es de que el libro de Hechos es un libro de transición. ¿Por qué? Porque se transcribe de la ley a la gracia, no Ahí hay un cambio, no. Entonces, se han cometido en otras iglesias errores al momento de la interpretación del libro de Hechos. Solamente quise decir de que hay que tener cuidado porque hay cosas que se hicieron mal, ¿no? Y no podemos nosotros, pues, eh, torcer la palabra, ¿no? Por ejemplo, en el, en el caso de las propiedades, en el caso de los dones, los milagros que hubo, ¿no? Porque él cuenta, la, la Biblia cuenta en hechos de que hubo muchos milagros. Habla acerca del bautismo del Espíritu Santo no exactamente sino que el libro de hechos se tomó para hacer una doctrina acerca del bautismo del espíritu santo no y que el hablar lenguas era un era la señal del bautismo del espíritu santo es, es una enseñanza que que muchos lo han malinterpretado no pero sin embargo cuando vamos a romanos ya el apóstol pablo comienza a ordenar la doctrina y en el libro de Hechos se hizo el primer concilio, ¿no? Donde se pusieron de acuerdo los, los apóstoles, ¿no? ¿Qué le prohibimos a los, a los gentiles y, y qué cosas tienen que hacer desde no, ahora, ¿no? no, no te adelantes mucho, tranquilo, pero vamos a llegar ya al 15. Sí. No, solamente quería hacer una, una aclaración, ¿no? Sí, Porque sí. hay otra cosa también que debemos corregir, este pastor, disculpe, no lo digo por usted. Eh, por ejemplo, a veces queremos hacer una interpretación nosotros mismos y ahí viene el problema de fondo. Lo estoy notando en, en alumnos acá en el seminario. O sea, dicen, no, yo solamente leo la Biblia y para mí me basta la Biblia, no me importa lo que dice fulano, venga, no. Eso es un error que debemos corregir. Eh, bueno, yo estoy escuchando la clase del pastor Luis Alberto Sánchez, al pastor Luis Madrid también, entonces... Ellos, estamos est estudiando con ellos también el pensamiento de la iglesia, ¿no? No, so no, no tu pensamiento, ni, pe ni mi pensamiento, sino el pensamiento de la iglesia. Es una unidad. Eh, el, el apóstol Pablo dijo claramente, o sea, dijo, te nosotros tenemos que permanecer en unidad, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, dijo el apóstol Pablo. Ahora, si nosotros decimos, no, ya... Yo solo en mi casa leo la Biblia. Entonces es un error que hay que corregir, porque la unidad de pensamiento es lo que está en la Biblia, ¿no? Tenemos que estar unidos, dice es el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo también, ¿no? Tenemos que estar unidos, la iglesia tiene que permanecer unida, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto de pensamiento, de doctrina. Es por eso que el pastor Luis Alberto Sánchez, el pastor Luis... Luis Madrid, siempre pues, nos hacen eso de, de estudiar la teología a la luz de la historia de la iglesia, de los principales este, hombres de Dios que Dios ha usado, ¿no? para poder darle una buena interpretación en la Biblia. Porque de lo contrario, si yo me, me aíslo y solamente quiero interpretar yo a mi manera, a mi, a mi sentido, entonces ahí me estoy saliendo de la unidad. Nada más, Pastor. Ok. Gracias. Sí, entiendo eh, tu sentir, tu pensar. Y para eso está el seminario. Entonces, cada profesor nos va a ir enseñando y por qué camino vamos yéndonos. Y y como dice acá la palabra del Señor, por ejemplo, Juan 20, 31. A ver qué dice acá. Dice el 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Y son muy buenos los comentarios, los libros, pero hay veces dejamos la Biblia de leer la Biblia por leer otros comentarios y más decimos lo que dijo tal fulano, lo que dijo tal sutano. Y, y ustedes como pastores tienen que hacer, la Biblia dice, la Biblia dice en Salmo 107, versículo 20, así dice envió su palabra y lo sanó. Y entonces cuando viene Pedro y Juan a la puerta, en el nombre de Jesús te digo, levántate y camina. Envió su palabra, no su palabra de uno, la palabra de que de Dios y se levantó y caminó. Entonces es maravilloso. El Salmo 107, versículo 20, que dice, envió su palabra y los sanó y los libró del sepulcro. Bueno, estoy leyendo la diosa habla hoy, ¿no? Pero vamos a ver la otra. La otra dice, la reina Valera, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Maravilloso. Usted ore en el nombre de Jesús. Puede hacer, porque para Él no hay nada. Usted no, no es nada. Nosotros somos, a ver, ¿cómo le explico? Un recipiente. Eh, somos los que... Eh, en San Juan capítulo 2, esos sirvientes que echan agua a la, a la, al cántaro, son esos que sacan el, del cántaro y lo reparten y dan, pero no tenemos ni un poder para cambiar el agua en vino. El poder, el cambio lo hizo Jesús. Y eso es lo que Pedro y Juan están haciendo. No tengo el, ni oro ni plata. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Se levantó y caminó. Es maravilloso. Vamos, preguntas. Capítulo Tengo una, una enseñanza más que he sacado de la lectura. Y del capítulo 3 todavía, del versículo 22 al 26. Pedro le hace todo un recuento. Incluso Pedro toca ahí de Autonomio 18-18 cuando Dios le dice a Moisés: ¿No? Levantaré profeta así como tú de tu pueblo y eso hace eso Pedro lo trae lo trae lo trae y lo dice en el versículo 22 lo mismo también lo encontramos en Deuteronomio Deuteronomio 18 18 pero lo que quiero eh, rescatar esto es que Jesús también cumplió el ministerio de profeta porque aquí dice porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre Vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Revisando lo que es el libro de Mateo veintiuno, once, cuando hace la entrada triunfal, no la entrada triunfal que se le conoce, no? Eh 21 once, dice y la gente decía este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, eh, Jesús, vemos acá eh, que cumple el ministerio de profeta, aunque entendemos que él cumplió los tres ministerios, ¿no? Como rey, como profeta, como como sumo sacerdote. Pero aquí hace mención, Pedro hace mención esto, y le dice, ¿no? Incluso, incluso Pedro va más allá todavía, en el versículo 25 le dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestro Padre diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A mí esto me lleva a entender de que aquí estaba hablando, pero también, de que del lomo de de Abraham vendría Jesucristo, ¿No? O Abraham se gozó viéndolo. Me hace entender que. Sí, hermanos, una gran enseñanza sí. de acá también. Este, cuando usted quiere hablar cualquier doctrina, Usted tiene que empezar del, del Antiguo Testamento. Amén. Y, por ejemplo, el llamamiento tiene que empezar desde 12 de Génesis. Abraham, ¿no? Usted quiere hablar del pecado, hable de Génesis capítulo 3. Usted sí. quiere hablar de la gracia, habla el capítulo 1 y capítulo 2. Usted quiere hablar de la circuncisión, del bautismo, tiene que hablar del capítulo 17 de Génesis, de la circuncisión. Entonces, toda la doctrina. Por eso la, el Antiguo Testamento es una sombra de lo, del cuerpo que es Jesucristo. Amén. Y eso es lo que va a decir Colosenses. Entonces, es muy importante que se empape conociendo la palabra del Señor. Lindo. Vamos. Más preguntas, capítulo 4, pasamos. A ver, ¿qué preguntas has sacado, Zulín, del capítulo 4? Busca tus notas. Cristian, tus dos preguntas. Roger, tus dos preguntas. Julio, tus dos preguntas. Yo tengo una pregunta aquí en el versículo 11. No me vengas con una, yo quiero dos. Ya sí, sí, versículo 11, ¿qué dice? Ya, va, va uno por lo menos. Yeah. Dice, el versículo 11 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores ah. y que ha llegado a ser la piedra angular. Una definición también, sobre lo también. que es la piedra angular o para qué servía en todo caso. Yeah. ¿Por qué lo desecharon? O sea, ¿A qué se refería cuando decían lo desecharon? ¿Cuál es el significado de la piedra angular y, y, y por qué es que dice desecharon ustedes esa piedra? ¿Y qué respuestas he encontrado? ¿O simplemente lo anotaste ahí nomás? La, 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 la piedra angular me parece que era la piedra, una piedra principal, una especie de una piedra plana que sostenía a, a, la, a la casa. Era, era la, la, la piedra fundamental de alguna manera. Como ese lugar era arenoso o, 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 o a veces, o sea, no, no, no eran firmes, entonces esa era la, la piedra que la, que la ponían como en, en la columna principal de las casas. Ahora, cuando dice que ellos desecharon la piedra angular, desecharon esa piedra, es que ellos desecharon el fundamento que era Cristo, desecharon las enseñanzas, desecharon, de, de, desecharon la, las enseñanzas de Cristo, desecharon a, a Cristo mismo, en realidad, en todo caso, ¿no? a la verdad. Bueno, eso es lo que de repente pude interpretar, puede yeah. encontrarnos de repente. Excelente. Solamente esta es la su contexto. Están viendo mi pantalla, ¿no? Uh -huh. Ya, okay. yeah. entonces, ahí lo resalté. Uh -huh. Entonces, miren, uh -huh. este Jesús es la piedra. Jesús es la piedra que rechazaron los edificadores. Y está venido cerca a ser cabeza, está hablando de algo muy importante, de la salvación. Está tomando un ejemplo que para tener una buena casa firme, que así venga vientos, eh, la casa no se va a remover porque hay un fundamento, una piedra, ¿no? entonces dice acá en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos la salvación no hay otro camino es Jesús su contexto tenemos que leer su su contexto siempre antes después no entonces eh, eh, sobre esta iglesia no sobre como dijo Mateo 18, 16, 18, edificaré mi iglesia. Ah, edificaré mi iglesia sobre esta roca. Esta es la roca de la salvación en Jesucristo. Bien, buena pregunta. Vamos a otra pregunta. Vamos. A ver, no me están cumpliendo las tareas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo que si ustedes no leen, no nos enriquecemos, no aprovechamos bien el curso y va a querer hacer la tarea al último, eh, cumple la tarea, pasa así nada más por aguas calientes, como se dice, pero la idea no es eso, la idea es que usted disfrute del curso. Eh, eh, pastor. Ya, a ver. Me, me no, permite, no. me permite. Eh, esto de la piedra es muy muy amplio muy grande pastor porque se le está se les, eh, Pedro le está diciendo a sus propios hermanos a sus propios a sus propios paisanos se le está diciendo y esto tiene eh, que revisar Isaías lo está repitiendo lo que dice el libro de Isaías Pedro le está le está eh, remarcando otra vez los rollos de Isaías el veintiocho dieciséis Isaías veintiocho dieciséis dice por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, dice. El que queriere no se apresure. Entonces, no había forma, y el judío sabía lo que Pedro estaba hablando. Sabía, sabía lo que estaba hablando. Por eso que aquí ya en el versículo 12 ya lo trae al presente. Y esa piedra, ese es el ese versículo 12, que Pedro lo dice ahí en el capítulo 4. Uh -huh. Excelente. Bien, otra pregunta. Pues, pues, sí. Uh, bueno, en... Quisiera entender por qué los jefes de la Junta Suprema, de, de ese capítulo, ¿no? eh, querían impedir sobre los milagros que los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, hacían en el nombre de Jesús. ¿Por qué querían impedirlo? Me parece que el versículo 17 ajá, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, ¿por qué? O sea, y, y según lo que he leído, pues había un montón de personas de cargos y, y como presidentes y algo así, estaban encargados, ¿no? ¿Por qué querían impedir entre todos acerca de que no se divulgue el mensaje? Uh -huh. que me ya, ¿Sí? excelente, buena pregunta. Eh, ¿Qué anunciaban los apóstoles? Anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Uh -huh. Sí. Y los sacerdotes, caifás, todos ellos, ¿qué querían que, que se que apaque, sea ¿no? Que Jesús había quedado muerto y que lo han robado, esa historia. Pero se anunciaba la resurrección de Jesús, de que Jesús está vivo. Por eso, eh, acá le, le, le amenazan, ¿no? para que no se divulgue más entre el pueblo. No se divulgue más entre el pueblo, ¿qué? La resurrección. La resurrección de Jesús. La salvación por medio de Jesús. Acá. Pastor, y eso es porque ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías, ¿verdad? O sea, ellos no lo reconocían como el Hijo de Dios. Hay siempre los judíos tienen 100 respuestas a tu pregunta. Porque no ellos no digo, creen, pero... ellos no creen que Jesús es el Mesías. ¿Ah? Ellos tienen 100 sí. respuestas. Eh, por eso ellos la rechazaron. No querían que se volvieran a enterar. Una de ellas es que en Romanos nos dice que están vendados, están cegados por un poco de tiempo. Ya, entonces ellos no lo reconocen a Jesús como el Mesías. Están cegados. El Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no creesen en la verdad. Entonces, en pero pronto ellos van a ser quitados la venda y todos los judíos lo van a reconocer y se van a arrepentir. Eh, sí. Alguien. ¿Javier? ¿Querías decir algo, creo, Javier? ¿O quién? Eh, Pastor, eh, en el versículo Ahora, 15 dice que eh, fueron los judíos, o sea, no han sido los políticos romanos, ¿eh? no hay que confundir. Eh, los que querían que se tape toda evidencia fueron las autoridades judías, ¿no? Porque en el versículo 15 dice el concilio. Entonces ellos querían tapar toda evidencia, ya para que no sea notorio, para que no. Bueno, ¿no? Ahí se ve claramente lo que dije, lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? De que hizo muchas señales ahí en su propio pueblo, ¿no? Y a pesar de las señales, pues todavía siguen cegados, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Jorge. En versículo 15 dice: Entonces les ordenaron que salieran del concilio y de deliberaran entre sí, ¿no? ¿Qué haremos con estos? Ellos reconocen: señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos reconocen, pero sin embargo, les conviene a ellos, ¿no? Más su, su cargo, más su, su forma de pensar. Y, y bueno, qué triste, hay muchos todavía así en estos tiempos. Bien, chicos nos quedamos aquí, nos vamos a tomar un cafecito y vuelvan sí, despiertos es. ya, y o sea, el que sí. no ha leído, intente leer, por favor eh, para poder avanzar si no, no nos no vamos a no lo vamos a terminar hasta los 28 <laughs> sea <¿Es que ríe> ¿vamos a seguir con el capítulo 4? regresando del 3. Eh, o ya no 4, sí, ya acá hay mucho para hablarles del 4, sí, todavía ya, vamos a, a ir viendo listo Ahí nos quedamos. Vamos a un cafecito. Volvemos a las nueve en punto, ¿ya? ¿eh? Por favor, nueve en punto. Antes, un minuto antes de estar ya. Listo, les dejo.